Bueno, como pudieron ver, televidentes, familias colombianas, son alianzas muy potentes, presidente, y son alianzas que le responden, seguramente aquí están niños, jóvenes, conectados, padres de familia, una realidad, y es poder llegarle a todo el país, y llegarle a todo el país con una parrilla de programación que va todo el día, presidente. Mi señal tiene una franja de mediodía y se complementa con RTVC. En resumen, para los padres, para los maestros y para quienes nos siguen, vamos a tener programación desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por edades, y también para los padres. Aquí el trabajo de los padres acompañando a los maestros ha sido muy importante. Ejemplos sencillos para mirar las áreas que vamos a trabajar: no solamente estará lectura, pensamiento crítico, pensamiento matemático, también estará todo el tema de entrenamiento físico. También va a estar acompañado por cultura, por arte y por el manejo de las emociones, que ha sido un lugar común reiterar que en esta coyuntura que afronta el país tenemos que abordarlo. Les doy unos nombres, por ejemplo, de la programación con la que ustedes se van a encontrar. Cuentos viajeros va a estar asociado a la literatura que acompaña el desarrollo de estas competencias en lectura y escritura. Colombia Bio, porque la ciencia también está presente en nuestra programación. Tu Profe en Casa, que ya hoy es uno de los programas más vistos, y agradecemos muchísimo el papel protagónico que han tenido allí los maestros. Yoga para niños y yoga para la familia. Trabajar entre todos, trabajar conectados. La parrilla va a ser amplia y podrá cubrir todos los niveles de formación. Y como usted lo mencionaba, presidente, para los profesores, para los maestros y directivos también hay desarrollos. La primera semana de mayo encontrarán ustedes en Aprender Digital apoyos que han desarrollado distintos parques temáticos que nos vienen apoyando, presidente. Ahí está Parque Explora, por ejemplo, que les permite a los maestros pensar cómo mejorar la creación de materiales digitales que necesitan enviar a los maestros, metodologías de planeación de clases, métodos para trabajar grupalmente. En fin, también estamos con ustedes, y recordemos, presidente, que ya estamos por iniciar el mes de mayo, mes del maestro, y les estaremos contando en otros programas qué otros desarrollos estamos teniendo para acompañar a los maestros y directivos que son tan claves. Y termino, presidente, compartiendo con los colombianos que nosotros, como Ministerio de Educación, hacemos parte del grupo de los 17 ministerios a nivel internacional, con la UNESCO, con UNICEF, pues que muy generosamente nos han invitado no solamente a contar nuestra experiencia, yo creo que es a construir entre todos, mirando los casos más destacados para estudio en casa y para prepararnos cuando, como decimos todos, nos volvamos a encontrar, pero nos volvamos a encontrar con distanciamiento social, cuidado y autocuidado. Allí estamos, presidente, en este espacio internacional para nutrir también la experiencia de lo que hacemos en Colombia.